Estamos en la Municipalidad Distrital de Huaribamba, hoy viernes 4 de diciembre del 2019. En breve se ha de desarrollar la ceremonia de matrimonio de Miguel Ángel Ortiz y la futura esposa Edith Maritza Rojas Zulca. Ya estamos preparándonos. De Huaribamba, señor Mario Rivero Reyes, señor registrador Juan Romero Alfaro y Miguel Ángel Ortiz Molina, mi gran amigo novio, Edith Marisa Rojas Zulca, amiga linda novia, y me refiero a sus señores padrinos y a sus padres y a toda la familia. En primer lugar, la primera bienvenida a cada uno de ustedes en esta su linda casa, casa del pueblo, casa de, que cobija a cada uno de nosotros, porque esto nos pertenece, esto es de todos nosotros. Con estas palabras voy a dar bienvenida a cada uno de ustedes en esta responsabilidad delicada que asumen, en este caso Miguel con Edith, para contraer un matrimonio civil y posiblemente religioso dentro de breves momentos. Primero, también agradecer de que esta municipalidad los va a cobijar con los brazos abiertos a cada uno de ustedes. En ese sentido, señores, nuestro alcalde nos encarga a respetar la voluntad del pueblo. Nosotros, los funcionarios que trabajamos aquí, pues obedecemos bastante respecto a ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus funcionarios, no del señor alcalde solamente, sino de cada uno de ustedes. En ese sentido, entregamos una vez más y felicitamos también a la exgestión que ha venido desarrollándose en este distrito, y de igual manera también pasarán 4 años de esta gestión de nuestro alcalde, y el pueblo juzgará si se trabajó bien, regular, etc. Felicitaciones, buenos días a cada uno de ustedes. Ronacimipiri Maikamosa, Wapu Panikuna, Alichu y Chamanachu, Kuna Jala y Chay Chico, Suma Kuncha Ocacho, Sumaya Alinga, Familia Chicta, Kai Matrimonio Tapis Pichica Chusunchi, Alin Kausaku y Kanampa, Chay Mininki Chigme, Chay Yatam Jala y Chay Chico Munanchi, Alguien causa cuita. Miguel y Edith, lindas y joven pareja, que han decidido en la etapa de su linda vida unir a través de un matrimonio sus vidas. Con estas palabras vamos a dar inicio a esta ceremonia que va a estar a cargo de nuestro registrador civil, Juan Romero Alfaro, a quien pues voy a pedir un fuerte voto de aplauso, y para ustedes también. Gracias. Señor alcalde, linda familia que nos acompaña en este acto matrimonial de Miguel Ángel y Edith Maritza, presentes aquí, sus padres, quienes en verdad en estos instantes deben estar contentos y alegres de ver a sus hijos y que vivan formalmente ante la ley. Con el permiso de nuestro señor alcalde
Mario Riveros, voy a permitirme de celebrar este acto matrimonial en presencia de todos sus familiares, en presencia de todos sus amigos, y de repente hay familiares que vienen con ese entusiasmo, alegría de ver a su familia, de contraer este matrimonio civil. Miguel Ángel, Edith Marisa, ha llegado el momento oportuno para ustedes de contraer este matrimonio civil en presencia de sus padres, en presencia de sus tíos, hermanos, hermanas, amigos, quienes con un solo corazón de amor y cariño están presentes. En verdad, cuando uno siente a una familia, llevamos en nuestra mente y en el corazón le guardamos ese cariño y aprecio. Quizás no le podemos expresarle, pero nuestra presencia vale mucho más. Señoras y señores, vamos a juramentarle a Miguel Ángel y a Edith Marisa. Pónganse de pie. Dense la mano, frente a frente. Así como estás. Y el ángel vas a repetir lo que yo voy a hablar. Edith Maritza. Edith Maritza. Le doy. Mi palabra. Fiel. Fiel. Matrimonial. Hasta que la muerte nos separe. Ahora vas a repetir lo que yo voy a decir, Edith. Miguel Ángel, le doy mi palabra fiel matrimonial hasta que la muerte nos separe. Dar un abrazo en inglés. Siempre, así como nosotros nos conocemos los primeros días, ¿por qué no puede durar ese amor en toda nuestra vivencia? ¿Por qué no? Pero a veces el tiempo lo transforma en otra cosa. Hay líos, hay peleas, rencores, bueno. Pero Miguel Ángel, Edith Maritza, han pasado por un periodo de convivencia, ¿no? Ya se conocen ya, desde los pies hasta la cabeza, y de la cabeza hasta los pies. ¿Cómo somos? ¿Qué clase de carácter tenemos? ¿Hasta dónde se porta todo? ¿Ve? Para eso es la convivencia. A nosotros nadie nos puede obligar, no, haz esto, ambos, Miguel Ángel, Edith Marisa, han tenido un periodo, y pienso que hay hijos también, ¿no? Y por ellos
tienen que hacerle todo lo posible. Van a firmarme su acta de celebración matrimonial. Señores contrayentes, señores padrinos, familiares de ambas partes, amigos presentes, todos en general, muy buenos días con cada uno de ustedes. Para mí es un honor, a los primeros días de tomar mi labor como alcalde, de celebrar este matrimonio civil de sus queridos familiares.
Hermanos y hermanas guaribambinos, siéntense cómodos, esta municipalidad es de todos ustedes. Están en casa, con la plena confianza, con la presencia de ustedes, vamos a proseguir esta celebración. Antes de palabras de recomendaciones, voy a proceder como nuestro registrador hace constar. A nombre de la Municipalidad Distrital de Guaribamba, como alcalde de la Municipalidad Distrital de Guaribamba, en virtud de los poderes que me confiere la legislación del Estado peruano, les declaro unidos en matrimonio y en consecuencia marido y mujer. Están casados. A continuación, mis breves palabras de recomendación como autoridad. Señores contrayentes, jóvenes, la verdad, estoy seguro que están emocionados. Hoy día es un día muy especial y importante para ustedes, donde que ustedes unen su vida para toda la vida. Veo la sonrisa en toda la familia, es un reflejo de alegría para sus familiares. Seguramente ellos ya hicieron pruebas de amor, se conocen desde hace mucho tiempo de los unos a los otros y hoy día hacen realidad un sueño, es una alegría de verdad. Pero sí, nada es fácil. Nosotros los mayores, señores familiares, ya sabemos, no todo es felicidad en el hogar. Siempre hay piedras en el camino, siempre hay dificultades, pero eso se supera. No esperemos llegar a la justicia ni dar dolor de cabeza a los señores padrinos. La solución está pues en casa de cualquier pequeño impasse que haya en el hogar. Pues señores contrayentes, como decía, ustedes ya se conocen el arma letal para sacar adelante una vida matrimonial. Primeramente es la responsabilidad, la puntualidad, el respeto, la humildad hacia toda la sociedad, esencialmente a nuestras familias, a sus familias de ambas partes. Esa es un arma tan principal que tenemos cada uno de nosotros, que Dios nos ha dado ese don. Pues, señores contrayentes, ustedes ahorita asumen una responsabilidad muy grande. Ya mencionaron que ya tienen sus hijos, donde que ambas partes tienen que velar por ello. Ustedes, para sacar adelante esta vida conyugal, ambas partes en casa son jefes. Nadie, ninguno de los dos puede sentirse más ni menos, son iguales de los unos a los otros. Las actividades en familia, ambas partes lo corren esa responsabilidad. Usted, joven contrayente, como novio, como varón, pues tiene la misión de regar a esa planta, de cultivar para que pueda florecer. Y usted, señorita novia, de igual manera tiene que corresponder a tu esposo en el bien, en el mal, en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la salud, juntos, unidos, dar una alegría a la familia. Que prospere esta unión familiar, que para los padrinos la recompensa de ustedes, también para los familiares, no es nada difícil. Simplemente es la comprensión, simplemente la alegría para ellos va a ser la prosperidad, la unión que ustedes van a vivir de una manera armoniosa, sin problemas en casa, sin problemas en la sociedad, ni en los vecinos, ni en la familia. Y eso va a ser un logro para los señores padrinos y eso va a ser la alegría de toda la familia. Entonces, señores contrayentes,
Les felicito desde acá, de nuestra municipalidad distrital de Guaribamba y de mi persona esencialmente, que sean muy felices y que Dios derrame bendiciones a este lindo hogar. Pues muchas felicidades. Gracias, señores familiares. Así nos dice el artículo 247. Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a alimentar y educar a sus hijos. También tenemos el artículo 288. Los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia. De igual forma tenemos el artículo 289. Es deber de ambos cónyuges hacer vida común en el domicilio conyugal. El juez puede suspender este deber cuando su cumplimiento ponga en grave peligro la vida, la salud o el honor de cualquiera de los cónyuges o la actividad económica de la que depende el sostenimiento de la familia. Miguel Ángel Erit Maritza. Todas estas recomendaciones lleven pues en mente, lleven en el corazón, para que puede prosperar el hogar que acaba de nacer. Sean el ejemplo de nuestras familias, sean el ejemplo de nuestra sociedad. Mis felicitaciones, Miguel Ángel, Edith Maritza. Tienen unos lindos padrinos a quienes hay que respetarlos unánimemente. En verdad, papá o mamá, o de ellos, hijo o hija, ese es el respeto mutuo que ha de nacer a partir de estos instantes. Miguel Ángel, le felicito por este matrimonio. Maritza, de igual forma al señor padrino, también madrina, ahí tienes a tus ahijados. Muchas gracias, muy buenos días, permiso. Bien, como es costumbre, yo sé que la orquesta ya está impaciente, nos está llamando para allá bailar. Nuestro alcalde va a hacer el brindis a los señores novios, como voluntad propia y con bastante cariño. Ha culminado este matrimonio civil de Miguel Ángel Ortiz Molina y hoy su digna esposa Edith Maritza Rojas Zulca. El señor alcalde va a hacer el brindis de honor a los contrayentes, juntamente con los padrinos y todos los familiares que estamos presentes en este recinto municipal de Guaribamba. Hoy, 4 de enero del año 2019, se marca un hito en la historia de Miguel Ángel y Edith Maritza al contraer este matrimonio civil en la Municipalidad Distrital de Guaribamba. Thank you.
Señores familiares, por la felicidad de los jóvenes contrayentes, vamos a servirnos este brindis en virtud de la felicidad que se nota en sus rostros de los contrayentes. Vamos a brindis de honor por este gran matrimonio civil de Miguel Ángel Ortiz Molina y Edith Maritza Rojas Zulca. Ahí están los padrinos, los padres, dándole el clic entre los vasitos para brindarse este exquisito champán. Salud, señoras, salud, salud. El abrazo de los padres, de los novios y la novia no puede faltar en este gran acontecimiento. Ahí tenemos a los familiares de Edith y también de Miguel Ángel recibiendo el abrazo, quienes lo desean muchos éxitos y felicitaciones en su vida futura. Gracias.
De matrimonio de Miguel Ángel y de Maritza.
no pueden faltar en este gran acontecimiento, señoras y señores. Abrazo de los abuelitos. Ahí tiene el acta de su matrimonio, uno de los abuelos. El abuelo mayor. Se lleva eso. Thank you.
La croma está bonito, se cayó desde lo alto. ¡Oh! Ángel y Edith acaban de contraer matrimonio civil en la Municipalidad Distrital de Huaribamba, hoy 4 de enero del año 2019, y ya estamos en su local para desarrollar esta gran fiesta de pasadita en honor al Erge Niño de Huaribamba, Año Nuevo, en este hermoso distrito. Callejón oscuro a los abuelitos por haber cometido muchos errores, haya fallado las reglas. Ya está.
Tristeza, las mayoralas de la señora Teodora Molina se van despidiendo con estas notas muy tristes. 4 de enero 2019. Chainachu y Chamanachu, señora Eva en Estados Unidos. Yo te quiero corazón, tú me quieres corazón, siempre cuando una fiesta. Yo te quiero corazón, tú me quieres corazón, siempre cuando una fiesta.
terminar, señora Teodora. Tus mayoralas se van despidiendo de esta manera. Esta tu sonrisa no será para mí. Esta tu sonrisa no será para mí. Todo mi cariño no será para ti. Todo mi consuelo no será para ti. Esta tu mirada no será para mí. Esta tu sonrisa no será para mí. Todo mi cariño no será para ti. Todo mi consuelo. Buen provecho, señoras y señores. Estamos degustando este riquísimo almuerzo ofrecido por los mayordomos en esta fiesta del Año Nuevo en Huaribamba. Fiesta de Pascuas en el distrito de Huaribamba. Ahí podemos observar a los integrantes profesionales en la música. Matrimonio y de pasito pues esta hermosa fiesta del Año Nuevo en honor al Erge Niño en el distrito de Huaribamba. (Risa)
La cervecita para los novios no puede faltar. La voluntad de los familiares. Tenemos a la señora Teodora Molina, juntamente con sus mayoralas, dedicándoles unas hermosas canciones de despedida. 4 de enero 2019, fin de la fiesta. Ahí tenemos a su danzante Quilluare y a su pai y al Rey León. Esta será para mí.
Se despide tu mayoral, la señora Teodora. No lo dejes, que se quede en Guaribamba. ¡Cómo te vas acabando!
novios para los padrinos. Cumplimiento, señoras y señores, para los padrinos de los recién casaditos, Ángel e Edith. Los padres de la novia, para los padrinos, por supuesto. Thank you.
Invítate a poner algo. Gracias.